Saben, estamos celebrando aquí en la Red Bolivisión una oportunidad maravillosa que tenemos para darle a todo el pueblo boliviano una producción maravillosa, la mejor que se ha producido en Turquía en los últimos años, que a partir del próximo lunes va a brillar a partir de las 10 de la noche aquí en esta red para todo el país. Una novela espectacular y enseguida Paola les va a decir todas las cifras, todo lo que representa en números, el Sultán Soleimán. A partir de las 10 de la noche, el lunes, su historia, sus amores, sus estrategias militares, su diplomacia, todo lo que usted va a conocer hoy, precisamente acá en la Red Bolivisión, como un anticipo en esta hora 23 de lo que va a ser el gran estreno el lunes. Vamos a hablar de la cultura turca, la cultura otomana, de que tuvo en Soleimán el Magnífico un periodo realmente histórico de conquistas. Vamos a hablar de Soleimán, lo vamos a conocer muy a fondo para que ustedes el lunes se compenetren lo que tiene que ser con esta novela realmente espectacular. Sean bienvenidos, amigos de todo el país, está comenzando Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Nuestro programa súper especial de viernes. Soleimán el Sultán. Ese es el nombre de esta nueva producción, de esta nueva telenovela que llega a Bolivisión en un par de días más, Víctor Hugo. Así que es. Como ya lo decías, es una mega producción. Se filmó aproximadamente en 4.000 metros. Se necesitaron alrededor de 23 locaciones. Ajá. ¿Sabes cuántos extras participaron en esta novela? No tengo ni la menor idea, pero sé que eran muchos. Alrededor de 50.000 extras. 5.000 trajes utilizados en toda la novela y más de 100.000 metros de tela utilizados para decoraciones. Y miles de espadas, además, reales, ¿no? Que sonaban chas, chas, chas al momento de chocar y daban la impresión de que evidentemente esas batallas épicas que se celebraron en esos momentos estaban siendo revividas casi de la manera más real posible. Ahora, recordemos que esta novela está basada justamente en una historia real. Sin duda. Ahí. Y vaya cosas que vamos a conocer hoy de la cultura turca, porque resulta que el sultán Soleimán se enamora de una de sus esclavas. Así es. ¿Cierto? Que le da toda la felicidad que él jamás había recibido antes de cualquier otra relación, porque podían tener varias mujeres, los sultanes, ¿no es cierto? Pero se quedó con ella y se enamoró. Y es una historia, y estaba leyendo algo, no quiero anticiparles mucho, solamente causar la expectativa, no, porque es una mega producción que ustedes la tienen que disfrutar desde este lunes. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos. Comenzamos con Hora 23 y vamos con Mariel en las redes sociales. Gracias, Paola, Víctor Hugo. Es un verdadero gusto compartir como cada noche con ustedes y con todos nuestros seguidores. Hoy para hablar acerca del sultán más poderoso de la historia, Soleimán, y que a partir del lunes estaremos viendo su historia. Hoy en el set de Hora 23 no me encuentro sola, estoy con Fabiola. Hola Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariel? Muy buenas noches a toda la gente linda que nos acompaña esta noche. ¿Tú tienes algo para contarnos esta noche? Tengo entendido que tienes datos muy interesantes para contar a todos nuestros seguidores. Claro que sí, bueno, nosotros estamos alegres de presentar esta gran telenovela a nivel mundial, que es Soleimán el Sultán. Es una gran novela muy ambiciosa y cara en el mundo de la televisión, ¿no? Transmitida en más de 54 países con una inversión de $500.000 por episodio. Nos vas a seguir acompañando en el transcurso del programa. Ahora vamos a ver qué nos tiene preparado Paola al otro lado del set. Así es, Mariel. Hoy hablamos de lo que decimos la cultura turca y esta mega producción que llega a Bolivisión. Y vamos a conocer la historia del sultán más famoso de Turquía, porque esta historia llega a la pantalla chica. Vamos a conocer acerca de la vida de Soleimán, el conquistador, el poeta, el filósofo. Soleimán, el sultán más poderoso, estará próximamente en sus pantallas por Bolivisión. Lo invitamos a conocer parte de su historia. Se trata de un hombre que nació en 1494 en Trebisonda, la actual Turquía. A los 7 años de edad, fue enviado a estudiar ciencias, literatura, teología y tácticas militares en las escuelas del Palacio de Topkapi. A los 17 años fue nombrado gobernador de Estambul y más tarde de Sakurkam. Cuando alcanzó los 26 años de edad, Soleimán heredó el título de califa tras la muerte de su padre en el año 1515, y a partir de ello empezó a gobernar un poderoso imperio otomano que se siguió expandiendo hasta su muerte, tomando varios países.
entre ellos Hungría, parte de Viena, el norte de África, Argelia, Túnez, entre otros. En el año 1544, cuando España declaró la guerra a Francia, el rey francés pidió ayuda a Solimán, el cual envió una flota liderada por Barbarroja, que salió victoriosa contra los españoles y consiguió recuperar Nápoles. En otro orden de cosas, el propio Suleimán era un gran poeta que escribía en persa y en turco bajo el seudónimo artístico de Muhibi, que significa amante. Algunos de los versos de Suleimán han llegado a convertirse en proverbios turcos. Suleimán también fue reputado por sustentar una serie de desarrollos arquitectónicos monumentales en su imperio. Intentó transformar Estambul y el centro de la civilización islámica con una serie de proyectos que incluían puentes, mezquitas, palacios y distintos edificios con fines sociales y de caridad. Era conocido como un hombre romántico, y de esas páginas de la historia recogeremos lo más importante, aquello que usted podrá observar en la novela a partir de las 22 horas, solo por Bolivisión. Suleimán, el sultán más poderoso. Bueno, Suleimán, vaya que se va a hablar de Suleimán en los próximos meses en nuestro país, sin lugar a dudas, una novela realmente espectacular, un esfuerzo de la Red Bolivisión. Para agradecerles a ustedes por esa preferencia que nos muestran todos los días a lo largo de toda nuestra programación. Y para conocer más de Suleimán, para conocer más de la cultura turca, la cultura otomana, hemos invitado esta noche al antropólogo Edgar Arandia, que ya está con nosotros en el estudio de Hora 23, ex viceministro de Culturas, también ex director del Museo Nacional de Arte y apasionado con lo que es la historia del mundo, y esta noche en particular con la cultura otomana, el magnífico, el sultán Suleimán, del que vamos a hablar ahora. Buenas noches. Don Edgar, qué gusto tenerlo acá. Encantado. Bienvenido. Para mí es un gusto. Muchas gracias. Bueno, hoy queremos empaparnos acerca de toda esta historia de este emperador tan famoso, del cual ya estamos comenzando a hablar, porque como usted sabrá, muy pronto vamos a tener una telenovela que va a hablarnos acerca de su vida. Pero ya para conocer más acerca de él, yo le pregunto, ¿quién era Suleimán? ¿Por qué era tan famoso este emperador? Él nació en 1494. Él es uno de los principales sultanes de la cultura otomana, que tiene su origen con Osmán. Osmán fue de una dinastía que construyó las primeras bases para el Imperio Otomano. Y a partir del año 1300 empieza a consolidarse esta cultura, ¿no? Y Suleimán ha sido sultán durante 40 años. Su vida es extraordinariamente rica porque él tuvo una virtud importantísima, porque era poeta también. Don Edgar, antes de continuar, nos decía Suleimán fue sultán durante 40 años, aproximadamente, sí. ¿Hasta qué año estamos retrocediendo? A partir del 1520, que él nace, él a los 21 años ya es el gobernante, y estuvo hasta el año 1546, ¿no? Entonces, en toda esa etapa, él fortificó y expandió el Imperio Otomano. Y como era costumbre de esa cultura, tenía su harem. Y en su harem tenía dos concubinas con las que tuvo hijos, pero su esposa más influyente e importante se llamaba Roxelana, que era de origen eslavo. Y fue a la mujer que más amó. ¿Y cómo es posible que una mujer eslava, una mujer extranjera, ¿no es cierto?, haya llegado a ser parte del harén del sultán Suleimán? No es porque precisamente se haya ido de paseo y lo haya conocido allá. Era una esclava, ¿no es cierto? Claro. En el harén iba muy niña, a los 13 años ya estaban en los harenes. Pero más o menos, ¿cuántas mujeres conformaban el harén de un sultán? Generalmente entre 10 y 12. Pero él no era tan promiscuo. ¿Así? Era una personalidad que tenía un grado de cultura elevadísimo para su época. ¿Cómo era la personalidad de este? Era un hombre muy piadoso, musulmán, muy sensible, había estudiado astronomía, derecho comparado, conocía las culturas de otros pueblos y tuvo la capacidad de organizar en términos jurídicos a su imperio, que empezó a crecer. Él como militar también era de una capacidad extraordinaria, porque llegó a cercar Viena durante 3 veces, pero nunca pudo conquistar Viena. Pero estuvo muy cerca,
y era, su dominio era tan grande que Persia, Egipto, la Anatolia de esa época estaba en poder del Imperio Otomano. Él fue el que hizo crecer este imperio. A ver, hablamos del sultán Suleiman. Para la gente que nos ve, porque obviamente no conocemos mucho de la cultura turca otomana en nuestro país, muchos estarán estrenando seguramente con estos conceptos de los que estamos hablando ahora. ¿Qué es un sultán? ¿Cómo definimos un sultán? ¿Qué representa un sultán? Tendría que ser, haciendo una analogía, como un emperador. Ajá. ¿No? Tenía más o menos esas características. Pero lo importante de la cultura otomana es que, por ejemplo, tenían una organización donde el caballo y los esclavos tenían mucha importancia. Se llamaba Temir, su organización. Y, por ejemplo, los tacos que usan las señoritas en esos tiempos es un invento otomano. Mira. Nadie sabía, por ejemplo. O sea, la gente no sabía de tus tacos. Sí. Paola, sí. ¿Y por qué? Ese es un invento militar. Porque la caballería otomana era muy importante para conquistar a los otros pueblos. Y los jinetes, en su momento de luchar, se resbalaban. Entonces inventaron el taco. Ahí va el invento del taco. Claro, y era para sujetarse en el estribo. Pero después se convirtió en una moda para elevar la estatura no solamente de las mujeres, también en Francia los hombres se ponían, ¿no? Con tacos, el taco cubano, ya en el siglo XX. Entonces, la cultura otomana ha influido mucho también en la arquitectura. Ajá. Lo hermoso de este emperador, de este sultán, era que tenía una comunidad de talentos. Juntaba a todas las personas más talentosas, filósofos, escritores, arquitectos, artesanos. Aquí está, tenemos en la mesa algunas muestras, ¿no? Y él cada trimestre les hacía un gran pago, les pagaba. Entonces hay un listado en la historia de la cultura otomana en la que se ve la generosidad con que trataba a la gente talentosa. Ahora, don Edgar, hablamos de que este sultán era muy conocido, muy importante, muy famoso. ¿Aproximadamente cuántas personas habrán estado bajo el gobierno de este sultán? De lo que se sabe históricamente, en esa época, estoy hablando de 1535, 1540, él murió en el último asalto a Viena de la peste, murió, no pudo conquistar Viena. Eran 40 millones de personas. Para millones, esa época. Imagínense. ¿Y más o menos qué extensión territorial representaba eso? Hablando de los países, lo que es ahora Turquía, ¿no? Ah. Su capital Estambul, que antes se llamaba Constantinopla porque era el imperio bizantino. Pero llegan los otomanos y eso se convierte en Estambul, que quería ser, Suleimán el Magnífico, quería ser la capital del islamismo. Entonces tenía toda esa parte de lo que se llamaba Anatolia. Tenía Europa Oriental, toda la parte de África del Norte, inclusive parte de Asia. O sea, era un imperio gigantesco. ¿No? Y esto empezó a declinarse en la Primera Guerra Mundial, cuando un grupo de políticos que se llamaban los jóvenes turcos empiezan a querer hacer una república. Y como habían perdido en la Primera Guerra Mundial, Kemal Atatürk, que fue el reformador de Turquía, derrocó a los últimos sultanes, ¿no? Y se convirtió ya en una república. El día de hoy Turquía es un país que tiene muchos problemas con Crimea, con Rusia, hay el problema de Siria, ¿no? Erdogan es el actual. A ver, retrocedamos nuevamente ese 1520, a los años en que, 1536, en los años en que Suleimán el Magnífico, pero era conocido prácticamente en todo el mundo por ese impetuoso andar de conquistador. ¿Cómo era en esos años, en ese periodo de la historia, el hombre turco otomano y la mujer turca otomana? O sea,
¿Qué derechos tenía el hombre? ¿Hasta dónde podía la mujer tener algo de protagonismo en esa sociedad o estaba limitada prácticamente al servilismo y a ser parte de la red de los sultanes o de las autoridades de entonces? ¿Cómo era el hombre y la mujer de ese tiempo en Turquía? En el caso de la Roxelana, de la última esposa de Suleimán, ella tenía una gran influencia sobre las decisiones políticas del Imperio Otomano. O sea, tenía un lugar preponderante. Era respetada. Muy respetada. La conocían todos los gobernantes de ese entonces, porque Suleimán, aparte de que los respetaban, también lo admiraba, ¿no? Tiziano, ahora que estamos viendo en la televisión ahí, ajá, y es el que le pintó, Tiziano, un pintor veneciano, le pintó a Suleimán. Es la única pintura que se le conoce. Pero volviendo al tema, las mujeres, porque están supeditadas al Corán, tienen un papel, digamos, subalterno respecto al varón. Pero según los estudiosos, uno de las causantes del declive del imperio fue que era un imperio muy extenso, y cuando empiezan a aparecer las armas de fuego, la caballería otomana ya no tenía el mismo efecto militar. Entonces empiezan a desaparecer, ¿no?, la caballería, y es reemplazada por la infantería. Entonces toda la estructura militar otomana era de varones. Ahí las mujeres no tenían ningún rol protagónico y eran más bien sujetas a las leyes del Corán, ¿no?, que dice que una mujer tiene que estar en su casa, ser la amante fiel del varón, y bueno, solo los sultanes tenían harenes, ¿no? La gente... O sea, no cualquier otro ciudadano podía tener su harén, tres, cuatro mujeres. No, solamente el sultán. Ahora, don Edgar, tengo entendido que esta esposa de la que hablamos, la principal esposa de Suleimán, primero era esclava, ¿cierto? Y comienza a acercarse a Suleimán justamente porque comienza a conocer aquellos privilegios de los cuales gozaban las favoritas del harén del sultán. ¿Cuáles son esos privilegios de los cuales gozaban? El poder de seducción de Roxelana era, pues, destacable. Sí, lo vemos precisamente a Roxelana en las imágenes. Ella le inspiró varios poemas a Suleimán. Ser un gobernante fuera de serie, ¿no?, comparado con los que tenemos. Hablaba de 400 poemas que le había escrito, claro, a Roxelana. Ah. Era un hombre tan enamorado de su esposa que vivía para ella, ¿no? Le llamó la alegría del sultán. Claro, le escribía todo el tiempo poesías, y yo creo, especulo, que esta es su última esposa, Mahibi escribió, ¿qué quiere decir amante? Él escribió sus poemas como amante, si le mandaba a ella, se los recitaba. Yo creo que ella tenía una capacidad de seducción, un encanto, que ha hecho que él, un hombre tan poderoso, la prefiera. No, y además que hizo que él rompiera una de las reglas principales, ¿no es cierto?, del sultán, que era el privilegiar la situación de la madre del hijo que heredaría el trono. Porque tuvo un impasse, una de sus esposas, precisamente con Roxelana. Él se molestó con ella y la mandó a vivir a otro lugar con su hijo. Sí. Y evidentemente hubo una molestia en ese momento en la sociedad otomana, porque se rompió una de las reglas básicas. Sí. El heredero del trono no podía irse, porque el del sultán privilegiaba la situación de su otra amante. Sí. En este caso, él fue, no solamente rompió ese aspecto que era cuasi sagrado, ¿no? Ajá. En la estructura de gobierno del Imperio Otomano. Hizo normas, reglas jurídicas que no se imaginaban que eso podía ser él. Pero por lo que lo que dice la historia es que este hombre era querido por su pueblo, y han asimilado estas innovaciones que hizo en la legislación. Los mamelucos, los genízaros, él les dio lugares espectables. Algunos inclusive llegaron a ser visires, como su gran amigo Pasha, Ibrahim Pasha, que era un esclavo griego que termina siendo su principal asesor. O Barbarroja, que era el terror cuando
invadía en Europa. Barbarroja ganó varias batallas navales, ¿no? Y eran gente de extracción muy humilde, ¿no? Pero él era un hombre tan perspicaz que cuando se daba cuenta que uno de sus personajes que lo rodeaba tenía talento, él los impulsaba, no tenía ninguna, no era un hombre egoísta, no era un hombre temeroso, porque había estructurado el imperio de tal manera que no había posibilidad de generar poderes en una nobleza o en los latifundios, ¿no? Cuando los soldados dejaban de luchar, ya ese pueblo que estaba obligado a mantenerle su caballo y a él, tenía que ser reemplazado por otro, ¿no? Entonces no podían acumular poder, que también según la visión, digamos, capitalista, fue uno de los factores que propició su declive como imperio. Ahora, don Edgar, ¿cómo es que Sulaimán llega a ser sultán? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenía cuando llegó a ser sultán? ¿En qué circunstancias? ¿Y su padre, su antecesor, qué tipo de emperador fue? Su padre era un hombre, y su bisabuelo, Mehmet, que quería conquistar Viena, que quería conquistar la isla de Malta. Él lo logró, ¿no? Y él a los 21 años empezó a ejercer el sultanato. Era el hombre más importante y más fuerte de Turquía, del Imperio Otomano. Muy joven, pero tuvo una educación de primer nivel. Esto fue tras la muerte de su padre, ¿cierto? Sí, tras la muerte de su padre. Entonces, esa educación que tuvo le permitió ser un hombre que respetaba otras culturas. Se traía filósofos, como les estaba contando hace un momento, y eso ha enriquecido la cultura otomana. Sin duda. Ahora, precisamente, para la cultura otomana, que ha tenido una preponderancia fundamental en esa parte de la historia y también después, y que fue mantenida con absoluta rigurosidad durante muchísimo tiempo, motivó a que una vez que se produjera esta novela, esta serie que vamos a presentar en Bolivisión a partir del próximo lunes, incluso reacciones, ¿no?, dentro de la sociedad turca, no pueden revelar tanto de las intimidades del sultán, de nuestra sociedad, por Dios. Porque claro, se ve muchas cosas en la telenovela, atención a niños abstenerse en algunos de los capítulos, porque definitivamente es una telenovela bastante provocadora. Además, me imagino que van a develar algunos secretos de Estado, pero ya han pasado más de 3 siglos y es pertinente, ¿no? Pero lo que les contaba fuera de cámaras es que cómo me interesé por este tema fue a leer una novela de Orhan Pamuk, que es el premio Nobel de Literatura del 2006, que se llama Estambul. Y al leer esa novela uno puede darse cuenta de la enorme riqueza que tiene la cultura otomana, de cómo ha influido en la política de Europa. Y era la etapa también del Renacimiento en Europa, ¿no? Y cómo consolidó el idioma árabe, el islamismo, o sea, el Corán, las estructuras sociales, la manera de mantener un ejército, la administración. Él hizo muchas innovaciones. Entonces creo que la telenovela tocará, me imagino, por ese carácter, su parte amorosa, privilegiará ese tema, ¿no? Pero es interesante porque no se conoce, aparte de Salomón o de Napoleón con Josefina, de otros gobernantes que hayan tenido una esposa a la que le haya dedicado sus poemas, su vida, que haya expresado su sentimiento hacia una persona. Y además muchos de sus dichos de Sulaimán el Magnífico siguen, son parte pues de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el poder es pasajero y siempre es mejor la salud. Ese es uno de sus poemas. El poder es pasajero y siempre es mejor la salud. Bueno, durante ese imperio otomano, donde la cabeza era Sulaimán el Magnífico, prevalecía la cultura islámica. No han pasado los años, la historia ha seguido su curso, y ahora evidentemente en Turquía prevalece más una cultura occidental. Hay una cosa, esa es la novela Estambul, ¿no? Es una pugna
entre la occidentalización de esta ciudad y la resistencia que demuestra un sector de la sociedad a esa occidentalización. Entonces, es el encuentro de Occidente, de Europa, con el mundo islámico. Han hecho un intersticio entre las dos culturas. Por eso es que es una sociedad ahora conflictiva. Pese a que ahora es una república, pero si ustedes ven en las noticias internacionales, siempre hay conflictos, y además ahora son conflictos internacionales. Claro, pareciera ser siempre una zona de guerra, ¿no? Que históricamente se ha mantenido en esa condición, definitivamente. El Bósforo, es el río Bósforo, el que separa y muestra las dos culturas en constante pulsión. Muy bien, bueno, se nos ha acabado el tiempo, don Edgar Arandia, antropólogo, ex viceministro de Culturas, ex director del Museo Nacional de Arte. Qué gusto haberlo tenido acá en Hora 23 y que nos oriente un poquito sobre cómo interpretar lo que se viene con la telenovela El Magnífico Soleimán, el Sultán, el lunes acá en Bolivisión. Y conocer la cultura otomana, turca, para que la gente sepa qué es lo que va a haber y entender más fácilmente la propuesta. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Es una oportunidad para acercarse a otras culturas a través de algo agradable como es una telenovela. Así es, muchas gracias, don Edgar. En el segundo bloque estaremos conociendo más acerca de esta producción que llega a Bolivisión, donde el mismo protagonista de esta telenovela, el actor Khalid Erhen, la ha catalogado como el trabajo más difícil e interesante que ha realizado en toda su trayectoria, en toda su carrera, ya que él mismo ha tenido que profundizar, leer muchos libros e interiorizarse en este personaje tan controvertido que es Soleimán. Continuaremos con más de esta producción. En el segundo bloque vamos con Mariel en las redes sociales. Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13518. Comentarles que tras de cámaras Fabiola me daba unos datos muy interesantes que en minutos más usted los va a conocer, pero esta noche tenemos preparado algo para usted. Vamos a ver el siguiente cuadro. Vamos a conocer al protagonista de hoy, de la novela que vamos a empezar a ver el lunes, y del protagonista del programa de hoy, el sultán más poderoso de la historia. En el primero podemos ver al verdadero Soleimán, es una pintura de él, del sultán del Imperio Otomano, y a su lado al actor Khalid Erhen. Muchos de nuestros seguidores estarán preguntando cuál es el hashtag de esta noche. Usted va a poder ingresar a nuestras publicaciones a través de nuestro hashtag Soleimán por Bolivisión, y también tenemos cuadros para que usted participe. Vamos a verlos. El sultán más poderoso de la historia, Soleimán. En la historia, Soleimán lideró personalmente al ejército otomano cuando este conquistaba Belgrado, Rodas y la mayoría de Hungría, Viena, los territorios del norte de África y la mayoría del Oriente Medio. Vamos al siguiente cuadro. Con el liderazgo de Soleimán, el imperio alcanzó la edad de oro de su desarrollo cultural en el palacio de Topkapi, que es el que vemos debajo de la publicación. Se administraban cientos de sociedades artísticas imperiales llamadas Comunidad de Talentos. Soleimán el Sultán tiene como protagonista al actor Khalid Erhen, que interpretó a Onur en la novela Las Mil y Una Noches. ¿Usted sabe cuánto costó cada capítulo de esta telenovela? Pues nada menos que $500,000. Así como lo escucha, $500,000. La producción de esta telenovela se realizó entre el año 2011 y 2014, es decir, alrededor de 4 años de rodaje. Vamos a ver el último cuadro para que usted participe. En ambientación y producción se utilizó el Palacio Topkapi de Estambul, que es una maravilla en alta definición, y respecto al vestuario, no escatimaron en gastos, muy bien adaptado a la época. Ahora sí quiero que Fabiola nos des algunos datos
todo lo que sabes acerca de los protagonistas de esta linda novela que vamos a empezar a ver el lunes. Claro que sí, esta gran producción turca cuenta con la participación de los más grandes actores turcos reconocidos mundialmente. Como podemos hablar de Halit Ergen, quien es nacido en Estambul, más reconocido por su rol de Onur en la serie de televisión turca Las Mil y Una Noche. También podemos hablar de Mariel Userli, quien representa el papel de Hürrem, quien es nacida en Alemania, dos veces ganadora del máximo galardón como mejor actriz de drama. Eran los que veíamos, bueno, son los que vemos en pantallas, ¿no? Exactamente, ahí está, vemos a Hürrem. Bueno, tendremos mucho más junto a Fabiola, junto a Paola y Víctor Hugo en el siguiente bloque del programa. Siga participando en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora23. Enseguida regresamos. Bueno, la telenovela Suleiman el Magnífico, que vamos a presentarla a partir del próximo lunes a las 10 de la noche aquí en la Red Olivisión y que no se la tienen que perder, ya ha recorrido por cerca de 60 países del mundo. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Esta telenovela es tan buena y logra seducir tanto a los televidentes que de repente el turismo en Turquía ha crecido enormemente después de que esta telenovela saliera al mundo desde el 2011, cuando se comenzó a grabar los primeros capítulos. Y la gente se comienza a interesar en productos como estos, que los van a ver ahora ustedes acá en el set de Hora 23. Miren, ustedes tenemos caminos de mesa, una serie de esculturas maravillosas, como esa piedra que le vamos a explicar en un ratito nada más en qué consiste. Miren, esa piedra en un rato se van a sorprender de cómo está trabajada. Y todas estas artesanías que son realmente maravillosas y que vamos a detallarlas en unos instantes. Porque sí, en los diferentes países del mundo se ha comenzado a generar una corriente por los productos del Medio Oriente. Así que para hablar de ellos, de todas estas cosas que se venden también en Bolivia, que están presentes en el país, hemos invitado al representante de la empresa NIM Bolivia, don Carlos Delgado, que ya está con nosotros esta noche. Carlos, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un gusto para mí realmente que nos hayan invitado, que haya algo que podamos aportar, ¿no? Para el conocimiento de las personas también, para que le agarren un poquito de ganas más a la novela, ¿no? Así es. Bienvenido, Carlos. Muy pronto llega esta novela a Bolivisión. Ya el lunes la tienes que ver, esta novela turca, que es la más famosa de este país y la más costosa. A ver, te pregunto, ¿cuánto crees que ha influido el éxito de este tipo de novelas en la inquietud de las personas de nuestra sociedad para poder buscar más acerca de esta moda, de sus tradiciones, de su cultura, mayor inquietud incluso por los elementos de toda esta sociedad? Bueno, antes tuvimos ya algunas otras novelas, ¿no? Estuvo El Clon, por ejemplo, que fue un éxito total. Así es. Y que abrió los ojos a mucha gente a un nuevo estilo de producto, a un nuevo estilo de cosas, ¿no? Con la famosa jade. Exacto. Mucha gente entendía como lo que venía de Oriente, como muy hippie, como o gente con un turbante en la cabeza y que no tenía otra algo cosa, raro, ¿no? Algo que no acomodaba. Muy extraño, que lo podías ver, pero que nunca lo ibas a poder poner dentro de tu casa, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién se imaginaba, bueno, en lugar de colgar un sombrero en mi casa, voy a colgar un turbante? O voy a poner algo de esa cultura. No teníamos mucho conocimiento, no estábamos muy apegados al Medio Oriente, ¿no? Que nos queda al otro lado del mundo y quizá por eso no teníamos mucha relación ni comercial ni de ningún tipo. Con las novelas hemos empezado realmente a abrir los ojos, ¿no? A ver que existe otra cultura, a ver que existen otro tipo de productos que podemos poner, por ejemplo, en un living, poner un camino de mesa en la mesa de centro. Sí. Y se va a ver como un detalle muy, muy distinto, algo muy diferente, que es además algo muy valioso en el sentido de que, por ejemplo, en estos caminos se hacen a mano. Por lo tanto, nunca existen dos iguales, ¿no? No puedes encontrar, ir a la casa de tu amiga y ver que compró el mismo, que tiene el mismo, porque el hecho de haberlo bordado a mano es trabajado con retazos. Cada retazo se borda por separado. Entonces, nunca vas a encontrar uno igual al otro, ¿no?
puedes tener 100,000 y en los 100,000 nunca hay dos exactamente iguales. Tienes mucha razón en lo que dices, que estas novelas, estas producciones inquietan mucho a las personas a seguir esta moda. Por ejemplo, a ver, yo les cuento como una experiencia propia. Yo tenía alrededor de 15, 16 años cuando estaba de moda esa novela del clon. Y en todos los 15 años se puso de moda los vestidos con mangas muy anchas, abiertas, y las chicas que iban con los collares en la frente, con las perlitas en la frente, que tienen un significado muy especial en esas culturas. La piedrita en la frente es un bindi, ¿no? Eso es más de la cultura hindú, es un sinónimo o de estar soltero, y cuando es un círculo rojo es una mujer casada, ¿no? Tiene que ver con eso. Ya bueno, en Occidente se ha utilizado más como un adorno personal y algo como un detalle, como utilizar un arete. Hay mucha gente que se pone un bindi cada día, ¿no? Pero en realidad el trasfondo del bindi es ese, ¿no? Me sorprende, lo comentábamos antes de este bloque, esta piedra. Porque es una escultura en piedra, pero la gente en este momento no se está dando cuenta seguramente de que dentro de esa estructura exterior que vemos ahí, con una piedra a la que se le han hecho cientos de huequitos, ahí dentro hay nada menos que un elefante de piedra, de la misma piedra que está tallado, pero tallado desde los huequitos. Esto corresponde al Medio Oriente. ¿A qué parte del Medio Oriente? Eso viene en realidad de la parte de Agra, de India. Ah, pues viene donde, de la India, bueno. Donde está el Taj Mahal. Bien. Donde se llevaron a casi todos los artesanos de piedra de todo Medio Oriente, ¿no? Para hacer el Taj Mahal, que fue una de las obras mucho más increíbles de todo lo que es Asia. Jalaron gente de todo lado, llevaron mármol italiano para hacer, llevaron ónix, que es lo que está escrito en las piedras desde África, claro, para escribir párrafos del Corán en las entradas del Taj Mahal. India no es precisamente el Medio Oriente, es el Extremo Oriente, así que exacto, estoy en el Extremo Oriente. Pero en realidad ese estilo de trabajo es muy parecido, ¿no? Mucho trabajan en Turquía, por ejemplo, cerámica, ¿no? Eso es uno de los elementos que justamente vamos a ver y lo vamos a reconocer en los capítulos de Suleimán cuando se estrene el día lunes. Este elemento, exactamente, ¿en qué consiste? Exacto. Ellos trabajan, bueno, hacen como las cerámicas que nosotros ponemos en el piso, pero a base de pedacitos pequeños, ¿no? Todos los pedazos los cortan a mano, uno por uno, y te arman cerámicas más o menos de 60 por 40 centímetros, con diseños únicos, pero basados en puros pedazos, y ellos lo arman de espaldas, ¿no? Van viendo el color y los van acomodando. Ese acomodar de la cerámica termina dándote una pieza única de cerámica que demora en trabajo más o menos unas 6, 8 horas para hacer una sola pieza. En armado, porque además antes de eso han tenido que coser cerámica, han tenido que cocinar, que armar, y luego van cortando, y todo es un proceso que hacen pieza por pieza. Entonces, imagínate armar un palacio, ¿no? Tienen palacios increíbles. Hace 300 o 400 años, hacerlo demoraba 25, 30 años, ¿no? El Taj Mahal, por ejemplo, demoró más o menos ese tiempo. Hay en Estambul hay un palacio, no recuerdo el nombre, que es previo a la época en que se ha basado la novela, que igual todos los pisos, si podemos ver en esa imagen, las paredes del fondo tienen esos detalles, sí, exacto. Tienen esos detalles en azul y en pequeños cortes. Si podemos poner las imágenes, sí, de ese palacio, son, por favor. Que son en realidad piezas de cerámica muy, muy pequeñas que ellos arman en las paredes para dar un diseño y un decorado, ¿no? Y así se arman paredes enteras dentro de los palacios, se arman los pisos, se arman los techos, ¿no? Además que estos tallados, estos diseños, tienen significados muy importantes, ¿no? Claro, van reflejando mucho, a la época a la que se está haciendo, ¿no? Porque también tiene un tono de moda, ¿no? Hay cierta época donde todo le han puesto azul y rojo, y luego era azul y rojo y además verde. Y al medio a alguien se le ocurrió poner piedras de turquesa y rubíes en la pared, y lo pusieron, y dentro del mármol han incrustado piedras y han puesto cosas preciosas. Realmente estar ahí es otra cosa, ¿no? Puedes ver cosas increíbles. Sin duda. A ver, se ven cosas muy, muy lindas.
Y claro, la gente se inquietará y pregunta, ¿y dónde es que nosotros podemos adquirir estos productos o parecidos? Claro. ¿Dónde tiene que irse la gente? Bueno, nosotros como NIM tenemos varias tiendas. Estamos en el Megacenter, entre el corredor del supermercado y Casa Ideas. Estamos en Los Pinos también, en el Hipermaxi. Estamos en la avenida 6 de Agosto, en la Galería Postel. Ahí tenemos tres locales bien diferenciados de productos. Hay uno que es solo decoración, tenemos otro que es ropa, con la que está vestida, por ejemplo, la señorita que nos está hablando. Ah, muy, muy bonito vestido, sí. Ese es un traje igual, que está todo trabajado a mano. Estamos en Ciudad Satélite, al lado del supermercado, del parqueo. Estamos en La Ceja, estamos en Sucre también, en la calle Junín, entre Olañeta y Ayacucho. Estamos realmente en varios lugares, con todo lo que podemos traer, ¿no? No solamente traemos cosas de la India, sino también de Medio Oriente. Hemos empezado a traer algunas cosas de Nepal. Bueno, ahora comenzarán a traer cosas de Turquía. Ahora vamos a tener que traer más cosas. Muy importante. El próximo programa queremos ver aquí todo Turquía. Más cosas de Turquía. Bueno. Yo estoy viajando, entonces vamos a tener que traer. Sí, en 10 días, Carlos, se va. Pero fabuloso. Entonces, ahí al retorno, todo turco acá. Bueno, se nos ha terminado el espacio ahora. Don Carlos Delgado, de NIM Bolivia, ya tendremos otra oportunidad para seguir conversando de la cultura del Medio Oriente, Extremo Oriente, etcétera. Yo me quedo con la piedra, por favor, el tallado. Producción, gracias por la gentileza, se encarga de los costos, que no ha de ser muy poco, pero bueno, será parte de mi mesa. Te hago un pedido especial ahora, bueno, que te vas a Turquía. Un pedido especial. Muchas gracias. Bueno, a ustedes las gracias. A ti, Carlos, muchas gracias. De seguro nos vamos a ver cada vez más influenciados por toda la moda que vamos a ver en la novela Suleimán desde este lunes. A ver, así como dato les comento que, por ejemplo, el éxito de todas estas novelas del Medio Oriente en otros países de América Latina han generado incluso un incremento en los pasajes aéreos. Por ejemplo, en Argentina, en la ruta de Estambul a Buenos Aires se incrementó aproximadamente 250%. Y este incremento fue vinculado con el lanzamiento de los primeros capítulos de una novela también muy conocida, que es Las Mil y Una Noches, donde el protagonista es justamente el actor que ustedes van a ver como protagonista de la novela Suleimán desde este lunes. Ya continuamos con más y volvemos con el tercer bloque. Vamos con Mariel en las redes sociales. Comentarles que hay gran expectativa por el inicio de la novela en nuestras redes sociales. Las personas nos están mandando sus comentarios, están emocionadas por el inicio. Vamos a ver lo que nos escriben las personas, no solo desde Bolivia, sino también desde nuestros países vecinos. Vamos a ver. Mau Ángeles, saluditos desde Argentina, las novelas turcas. Es alguien que nos va a ver desde Argentina y va a ver desde el lunes la novela. Fabiola Guerra nos dice, es una excelente novela. Jonah Poma, parece que es una buena novela. Te aseguro que sí, Jonah, tienes que verla. Colomo Marleni, interesante, sobre todo si es verídica. Fabiola Guerra, usó el hashtag de esta noche, es una hermosa novela, en serio, muero de ganas por verla. Poquito, por favor, señor director, un poquito más arriba la imagen. Felicidades, esta novela es linda y qué alegría que ahora llegó a Bolivia. Estaremos pegados a las 10 de la noche, después de la novela, hora 23. ¿Qué le parece si ahora hablamos un poco más de la trama de la novela, pero solo un poco para no adelantarle mucho a nuestros seguidores que están emocionados? Claro que sí, vamos a generar un poco de expectativa. Así y bueno, es. Hablando acerca de lo que es el eje narrativo central de su relación amorosa, es con su esclava Hürrem, quien se vuelve su esposa legalmente, ¿no es así? Mega Fashion Manía. Por cambio de temporada, toda la tienda se encuentra en 3x2. Pagas 2 y te llevas 3 prendas. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, y muy pronto estaremos con la colección Otoño-Invierno. No te la pierdas. Cada vez falta menos para que inicie la novela y que todos estén pegados a su pantalla desde las 10 de la noche y luego hora 23. Pero ya nos vamos, pero antes, Fabiola, invitemos una vez más a la gente a que vea esta producción. Claro que sí, hacer una invitación especial a toda la teleaudiencia que nos está acompañando esta noche para que no pueda perderse el gran estreno de esta gran telenovela a las 22 horas el lunes 13 de marzo.
Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Gracias por tu presencia hoy en el programa. Y bueno, invitarlos cordialmente, como dijo Fabiola, a ver esta novela desde el día lunes. Conmigo será hasta el día lunes. Buenas noches, Bolivia. Sultán Suleimán, el Magnífico, todos los días, desde las 10 de la noche, desde el próximo lunes. Pero saben, sorpresa, por favor, anote en su agenda, ponga el alarma en su celular, porque el gran estreno, en realidad, la presentación de la telenovela con su primer capítulo de estreno viene este domingo a las 9 de la noche, pasado mañana. El domingo a las 9 de la noche, programe su agendita. Suleimán, el Magnífico, aquí en la Revolivisión, y desde el lunes ese primer capítulo se repite para que ya durante los próximos meses pues no se desprendan de su televisor. Y toda esta ambientación maravillosa que tenemos acá en el Hora 23 de la cultura del Medio Oriente, la cultura árabe, tiene además hoy otro ingrediente muy especial, porque tenemos un invitado que nos va a presentar un adelanto de lo que es un show muy lindo de la cultura árabe, que lo vamos a vivir en La Paz en los siguientes días. Tenemos a Jalil, nuestro invitado especial que nos va a representar parte de la cultura árabe en este programa. Jalil, qué gusto tenerte en Bolivia. Buenas noches. Muchas gracias, un gusto, el placer es mío. La verdad que una ciudad bella, una experiencia única y bueno, muy feliz de poder compartir mi arte con todo el pueblo boliviano y que puedan apreciar también un aspecto más de la cultura. Así es, bienvenido, sí, Jalil. Muchas gracias. Jalil es un artista internacional que lleva su show, su espectáculo por distintas partes del mundo y llegó desde Egipto directo para poder acompañarnos en este programa tan especial por esta mega producción que estrenamos el día lunes en Bolivisión, Jalil. Así es. A ver, mucho de lo que conocemos acerca de esta cultura del Medio Oriente, todo lo que vemos en las novelas turcas, novelas hindús y demás, primero se llegó a conocer con la danza, por ¿cierto? Supuesto, sí. ¿Qué tan importante es la danza para esta cultura? ¿Qué es lo que representa? ¿Cuáles son las características de las danzas, no solamente de Turquía, sino de todo el Medio Oriente? Por supuesto, no. En sí la danza es la primera arma de promoción que tiene la cultura árabe, pero desde tiempos antiguos. O sea, si nos remontamos a principios del siglo pasado, la danza, la cultura árabe ya llegaba a Estados Unidos, a Europa y a muchos continentes a través de la danza, a través de bailarinas egipcias que promovían este arte y que mostraban esta cultura. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Es una de las armas más fuertes de promoción que tiene justamente la cultura árabe, y aparte un arte muy 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 lleno de matices y muy muy completo, donde puede mostrar a través de su música, de la representación de su música, diferentes aspectos en una manera muy amplia de lo que es la cultura árabe. Ahora, sí, cada danza tiene su representación y hay muchísimas danzas en el Medio Oriente. A ver, en el caso de la danza de Turquía, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos más importantes, las características más importantes de esta danza? Porque seguro que lo vamos a ver en la novela desde el lunes. Por supuesto, sí. La danza originalmente comienza en Egipto, en los tiempos faraónicos, pero luego se extiende justamente también a todo lo que es el Medio Oriente, incluyendo Turquía, y se forma en Turquía un estilo único de danza oriental, que es el estilo turco de danza oriental, que es también parecido al estilo egipcio y al estilo libanés, pero tiene otra forma de representación, y es seguramente lo que vamos a ver en la novela que se extiende, no, aquí en mucho movimiento, sí, de caderas, muchos movimientos seductores, mucha belleza, por mucha simpatía, mucho carisma, sí, de la mujer árabe que va a estar representada en esa novela. Bueno, Jalil, mucha suerte, que te vaya bien. Gracias. Que tu espectáculo maravilloso, bueno, sea expuesto con todas sus luces a la gente. Bueno, los invitamos a todos entonces a la cultura. Así es, en la Casa de la Cultura este domingo 12 de marzo. A ver, yo te pido que te puedas despedir de todos nuestros seguidores en tu idioma. Jalil habla el idioma árabe, que está muy relacionado también con el idioma que se habla en Turquía, ¿cierto? Ah. Así que despídete de todos nuestros seguidores, invítalos a que puedan seguir la novela Suleimán desde este lunes. Ok, inshallah, le kul el nes, farrago la musalsa, liom el hatu, farrago bardu al alzara, traetna, y más la Casa de la Cultura. Bueno, muchas gracias, Jalil. Fuerte abrazo a todos los árabes que radican en nuestro país. Bueno, nos vamos, Paola. Nos vamos, ¿sí? Y agradecemos también a la agencia de modelaje Roswell Meyer y a nuestra modelo que nos acompañó esta noche, Fabiola Jiménez, que fue la que nos empapó mucho acerca de esta cultura y de la nueva producción que se acerca. 9 de la noche, el Magnífico. Fuerte abrazo, Bolivia. El domingo. Chao. Adiós, familias bolivianas. Buen fin de semana.